murió de la sonata en sol mayor con 39 de Joseph Bernard, compositor que vivió en Alemania de 1868-1934, no es muy conocida entre nosotros. Este artista vive la mayor parte de su vida en Regensburg, donde tiene el oficio de responsable del mantenimiento de los órganos de las iglesias de esa diócesis. La mayor parte de su producción es de índole litúrgica, música para órgano, especialmente dedicada para ejecutarse durante las celebraciones religiosas eclesiásticas. Thank you.
Mi existencia abarca 80, algo más, de los años del siglo pasado. Describe el éxtasis del alma ante la gloria de Cristo, que es la suya. Los ejercicios y los hallazgos acústicos que me sean lo colocan como uno de los grandes compositores del siglo XX. Se separan de la armonía tradicional y funcionan en el dodecafonismo. Lo que vamos a escuchar, pues, no es una música para órgano que no sea familiar. Sin embargo, tiene un contenido y es muy profunda. Thank you.
usted como intérprete al órgano, así ahora nos ofrecerá la belleza de su voz. Él es barítono, acompañado al órgano del maestro Adrián Roque Herrera, director artístico de este tercer festival internacional. Escucharemos en primer lugar el Ave María de César Franco. Para las dos obras siguientes es muy importante que tengan sus programas de mano. Ahí aparece un complemento donde podrán seguir la letra de las interpretaciones del maestro Tell, las canciones bíblicas, Opus 99, número 4, número 6, El Señor es mi pastor y escucha, oh Señor, mi súplica, de Antonio Cedra, y del Requiem alemán de Johannes Franz, el área para barítono, Señor, enséñame. Thank you.
nos ofrecerá una sincronización, un organista que alcanza un elevado rango de dominio en este instrumento, puede crear composiciones musicales, crearlas en un tema que se les proponga al momento. Maestro Adrián Cogero le va a pedir al maestro Celia, le va a ofrecer un tema musical que resulte conocido para todos nosotros. La primera vez que el maestro Celia visita México y Guadalajara ha sido la puerta de entrada para esta visita. Y bueno, pues el maestro Cogero ha escogido un tema religioso que tiene mucho que ver con la espiritualidad de la trata el tema que se le ha propuesto el maestro Celis, son los primeros acordes del himno guadalupano.